Este jueves fue el último día de Lee Stevenson en Red Bull Racing. Después de 18 años en el equipo de las bebidas energéticas, el hasta ahora jefe de mecánicos de Max Verstappen ha colgado una historia de despedida en Instagram y ha dejado un críptico mensaje sobre su inminente cambio de aires. Mi nuevo capítulo empieza el próximo lunes. Iré a Japón con mi nuevo equipo, en el otro extremo del pit lane, ha anunciado. Lee Stevenson es el nombre de quien hasta la carrera la pasada era quien se encargaba de tener a punto el auto de Max Verstappen, pero este fin de semana ha utilizado sus redes sociales para anunciar que ya no trabajará más con Red Bull y deja un enigmático mensaje, pues podría estar traicionando a Red Bull para irse con otra escudería. No se sabe si su marcha está relacionada con las tensiones a raíz del caso Horner, aunque como mínimo resulta extraño que se marche recién comenzada la temporada. Stevenson ha acompañado a Max en sus 56 victorias en Fórmula 1 y curiosamente le vio retirarse por un fallo técnico relacionado con los frenos en la última carrera juntos, el pasado domingo en Australia. Su adiós a Red Bull podría ser el primero de los cambios importantes en la estructura del equipo.